que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Haciéndole coro a Dieguito. Ahora espere, presénteme a la bailarina que estaba divina. Espere, ¿por qué bailaba y lloraba? ¿Por qué bailaba y lloraba la bailarina? Les presento a mi novia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. ¿Sabes? De verdad que primero no te reconocía. Y digo, ¿cómo baila tan apasionada? Me va a hacer llorar porque bailaba y lloraba. Y digo, ¿qué le pasa? Realmente le conmovió la actuación de Diego. Le conmovió en serio a su novio. Es un sueño que los dos teníamos y se ha cumplido. Y en algo especial y lo amo y quiero que gane y es el mejor. Podríamos poner la besacama aquí también, digo yo. Quedaría lindísima ahora la foto con el corazoncito, la besacam para Diego y su novia, que no se ven hace un montón. ¿Sí? ¿Podemos poner? ¡Ahí está! ¡Vamos! Como si el mundo se acabara después. Gracias, linda, por acompañarnos en esta noche tan importante para él. Ahora permítame que va a escuchar la devolución del jurado. Sebastián Mellino, por favor. Diego, una gran canción. Creo que el contexto es muy emocionante y estabas cantando ahí
peleándole a la emoción. La verdad que lo único que tengo para decir es que tenés una identidad importante arriba del escenario y eso me encanta. Quiero, pase lo que pase en esta competencia, ya un poco lo hablé con los cuatro, pero lo voy a decir públicamente, creo que tienen que seguir porque Bolivia merece que ustedes sigan haciendo algo por este país y que marquen una diferencia musicalmente. Lisbeth. Diego, como dice Angélica, fue muy emocionante porque te veía lleno de sentimiento y decía yo, wow, ¿qué le pasa? Desafinado, no, a nadie le importa, porque estabas mostrando el sentimiento de Diego, que es lo que siempre hiciste. Después veo ahí a la novia llorando y digo, es que tiene que ser su novia. Fue algo realmente que ustedes dos nos hicieron una magia ahí juntos que fue realmente hermosa. Felicidades. ¿Qué opina de la devolución del jurado? Bueno, una canción muy intensa, demasiado intensa. Siempre me costó mucho cantarla. ¿Fue un desafío entonces? De verdad, ¿no? Siendo real. Y no, yo estoy feliz con lo que conseguí. Hoy, no solo en esta canción, en la anterior, sino más que todo lo que conseguí como artista gracias a la Fábrica de Estrellas. Y nada, muy feliz. Y sí, como dice Sebastián, no, este es el comienzo. Es el comienzo y voy a seguir trabajando siempre. De hecho, ya sabe que va a grabar con Warner Music. Eso ya lo sabe. Sí. Pero ahora vamos por el primer lugar como todos. Claro. Esa es la expectativa, ese sí. Es el logro que quieren conseguir. Siempre todos queremos lograr ese gran premio. Pero pase lo que pase, yo estoy muy feliz. Así que muchas gracias. Muchas bien, gracias. Diego. Que le siga yendo muy bien. Continuamos en esta noche. Gran final de la Fábrica de Estrellas, segunda temporada, muchas emociones y tenemos también importantes consejos. Vamos a hacer una demostración en vivo y directo de la fuerza del nuevo Homo Progress, el nuevo miembro de la familia Homo. El nuevo Homo Progress tiene una nueva fórmula poderosa que remueve las manchas de una forma especial. Ahora necesito que vengan, por favor, ustedes tres, nuestro finalista.